Usted nos llama y nosotros vamos. Hace unas semanas nos lanzaron el siguiente reto. ¿A qué hago una dinámica? Ahí está, imagínate, Anita. ¡Y vamos todos! Vamos, ¡venga! Vamos, muchachos. De integración. Dice, e intente cruzar la Avenida México-Japón por el lado de la plaza. Todavía me acuerdo de ti. Dice, o por el módulo de atención de clientes de la compañía telefónica del Globito de Carlos Slim. Ya sabe, para que vean las autoridades cómo batallamos los peatones y ciclistas, ya que no hay semáforo, no hay autoridad alguna que ponga orden y todos van a la velocidad que se les pega su rechi. Gana. Y hoy es el día. No lo sé, tú dime. Para poder llegar al punto de partida, nos costó trabajo, pues el tráfico estaba fatal. Una vez en el lugar, le preguntamos a los más valientes cómo le hacíamos para cruzar. ¿Qué es lo que usted recomienda para poder cruzar a salvo? Ay, pues la verdad, pues sí que pusieran algo para poder pasar, porque pues la verdad no tenemos por dónde. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. ¿Qué recomendaciones me podría dar ahorita para cruzar? ¿Por dónde me puedo ir? Aquí los traileros son los más buenas gentes, son los que las dejan pasar. Ellos son los más buenas gentes. Es que hace falta un tránsito, hace falta un tránsito porque a los estudiantes les va difícil pasar. Ahí se pasa uno como puede. ¿Con miedo? Con miedo, mucho miedo. Y las personas mayores nos cuesta más trabajo atravesarnos. Nos llenamos de valor y pues ya estamos aquí justamente en la parte de la orillita entre el, ahora sí que el camellón, y vamos a intentar cruzar este pedacito para llegar a la otra parada. Híjole, sí da miedo, ¿eh? Ahorita, señorita, este se sube acá. ¡Ay! Pero vienen de este lado, mire. Ahorita qué. ¡Ay! ¡Gracias! Ahora sí que nos venimos por la construcción, para evitarnos del lado del camellón porque pasan más autos, y sirve que hacemos un montón con la gente y así pues a ver si nos dan más chance. Sí, debes de poner un paso peatonal. Un paso peatonal, porque fíjese que qué bueno que estén aquí grabando Espesa TV, porque si es los que pasamos aquí continuamente nos arriesgamos al cruzar aquí, porque los coches nunca te van a dar paso. Aquí mínimo un paso peatonal, hubiera algunos tránsitos, porque aquí de plano está, pues mire, así como ven, no están pase auto, y nosotros pues nunca nos dan chance y nos pueden hasta atropellar. Hasta que no hay un accidente aquí, yo creo que hasta ahí el gobierno no va a reaccionar. Entonces sí, pues yo haría un atento llamado a las autoridades del gobierno, a que mínimo un paso o un tránsito o algo, ¿verdad? Para todos los peatones, porque aquí mucha gente pasa continuamente. Damas y caballeros, cumplimos el reto. No sin antes reiterar que hace falta la presencia de tránsito y vialidad en esta zona, pues poco falta para que ocurra un accidente. Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa tu Voz.